פעם כשהייתי ילד קטן, ראיתי תמונה בספר, ובה נראה היער הקדמון. התמונה עוררה בי מחשבות רבות על ההרפתקאות בג'ונגל. עד מהרה ציירתי את הציור הראשון שלי. בציור נראה נחש שבלה פיל. הצגתי את יצירת המופת להוריי, ושאלתי אם הציור שלי מפחיד אותם. והם ענו, מה מפחיד כל כך בכובע? ציירתי את הנחש מבפנים כדי להבהיר להם את העניין. הוריי הציעו לי לחדול מציור נחשים ענקים ולהתמקד במקום זאת בגיאוגרפיה, בהיסטוריה ובמתמטיקה. הם אילצו אותי שלא להיות צייר אלא משהו אחר, וכך נעשיתי טייס. טסתי רבות והגעתי לכל קצווי תבל. פגשתי הרבה אנשים רציניים במסעותיי, ובכל פעם שנתקלתי באדם שנראה לי חכם קצת יותר מהאחרים, ניסיתי עליו את הציור מספר אחת, אותו שמרתי בקפידה. אבל כל מי שראה את הציור, נשים וגברים כאחד, כולם אמרו, זה כובע. וכך שמרתי על שתיקה ולא שוחחתי על כך עם איש. עד אשר יום אחד, לפני שש שנים, התקלקל המטוס שלי מעל מדבר סהרה. ¿Qué dices? Píntame una oveja. Oh, pero... ¿qué haces aquí? Por favor, píntame una oveja. Bueno, es que yo no sé dibujar. No importa. Píntame una oveja, por favor. Quiero un elefante dentro de una boa. ¿Por qué dices que esto es un elefante dentro de una boa? Es evidente. Las boas son muy peligrosas. Y un elefante necesita espacio. En mi casa hay muy poco espacio. Píntame una oveja. No. Está enferma. Hazme otra. Demasiado vieja. Quiero una que viva mucho. Esa es la caja. La oveja que quieres está aquí adentro. Es exactamente como me la imaginaba. ¿Crees que esta oveja necesite mucho pasto? En mi casa todo es tan pequeño. Será suficiente. La oveja que te regalé es bien pequeña. ¡Mira! Se durmió. ¿Qué cosa es eso? ¿Cosa? Esto es un avión. Vuela. ¿Cómo? ¿Te caíste del cielo? Sí. Es divertido. Bueno, basta ya.
Insisto en que mis accidentes se tomen en serio. ¿Entonces vienes del cielo? ¿De qué planeta eres? Bueno, con esa cosa no puedes venir de muy lejos. O sea, ¿que tú vienes de otro planeta? Anda, dime, ¿de dónde vienes? ¿A dónde quieres llevar tu oveja? ¿Se le puede servir de noche a la oveja como albergue? Seguro. Te daré también una soga para que la amarres durante el día. Y además una estaca. ¿Amarrarla? ¡Ay, qué idea tan chistosa! Si no la amarras, escapará. ¿A dónde escaparía? En línea recta no se puede ir muy lejos. ¿Una oveja come arbustos? ¿Comerá también flores? Una oveja come todo lo que se le ponga delante de la boca. ¿Incluso las flores con espinas? Oh, sí, incluso flores con espinas. ¿Entonces qué objeto tienen las espinas? Las espinas no tienen ningún objeto. Las flores se las dejan crecer por pura maldad. ¡Oh, no te lo creo! Las flores son débiles. Se protegen como pueden. Imaginen que sus espinas son peligrosas. ¿Y tú crees que las flores...? Oh, claro que no. No creo nada. Hablé por hablar. Como ves, me ocupo de cosas más importantes. ¿Más importantes? Hablas como los adultos. Hace millones de años que a las flores les brotan espinas. Y sin embargo, las ovejas las comen. ¿Y tú lo consideras sin importancia? Y si yo conociera una flor que se da solo una vez en todo el mundo, en ninguna otra parte más que en mi pequeño planeta. Y si una mañana una ovejita, sin saber lo que hace, pudiera desaparecer esta flor de un solo mordisco, ¿no sería importante? Si alguien ama una flor que solo se da una sola vez en todas las estrellas, entonces basta con que mire hacia ellas para ser feliz. Él dirá, mi flor está allá arriba en alguna parte y será feliz. Pero si la oveja se come la flor, será para él como si todas las estrellas se apagaran de repente. ¿Y eso no es importante? Había dejado de lado mi herramienta. Todo me daba igual. El motor del avión, la sed, la muerte. Era preciso consolar a un principito en una estrella, en un planeta, aquí en la Tierra. Yo le susurré al oído: la flor que tú amas no está en peligro. Voy a pintarle un bozal a la oveja. Te pintaré una cerca para tu flor. Te pintaré... No sabía qué más decir. No sabía cómo llegar a él, qué fibra íntima pulsarle. Es tan misterioso el mundo de las lágrimas. Pronto iba a conocer mejor aquella flor. Un día había echado raíces de una semilla, Dios sabe cuál, y el principito había observado ese retoño con mucha atención. Y entonces, una mañana, se había abierto. Oh. Acabo de levantarme. Pido perdón. No me he desperezado aún.
bella! Ah, ¿no es cierto? Y nací al tiempo con el sol. Oh, creo que es hora de desayunar. ¿Tendría la bondad de pensar en mí? En esa forma, muy pronto había empezado a atormentarlo con su tímida vanidad. Que vengan los tigres con sus garras. Yo tengo mis espinas. En mi planeta no hay tigres. Y los tigres no comen hierba. No soy ninguna hierba. Discúlpeme. No les temo a los tigres, pero me erizo con las corrientes de aire. ¿No tendría una campana de vidrio? De noche debería usted ponerme dentro de una campana de vidrio. Hace mucho frío en su planeta. En el mío, la temperatura es más cálida. Aquí incluso me resfrío. ¿Dónde está la campana de vidrio? Iba por ella, pero usted estaba hablando conmigo. Así comenzó el principito a dudar rápidamente de ella. A pesar de la buena voluntad de su amor, empezó a tomar con amarga seriedad sus intrascendentes palabras y se entristeció mucho. Usted me hace feliz. Aunque me cuesta entenderla. Creo que es mejor que yo me ausente por un tiempo. Olvídate de la campana. Ya no la quiero. Oh, fui una tonta. Te pido perdón. Trata de ser feliz. Pero claro, yo te amo. ¿No te enteraste de ello? Es mi culpa. No tiene ninguna importancia. Pero tú fuiste tan tonto como yo. Intenta ser feliz. Pero el viento y los animales. El aire fresco me hará bien. Tendré que soportar 2 o 3 orugas si quiero conocer las mariposas. Antes de partir, el principito puso su planeta en orden, barrió cuidadosamente los volcanes y regó por última vez su rosa. No retrases tanto tu partida. Si decidiste partir, entonces hazlo. Porque ella no quería que él la viera llorando. Era una flor muy orgullosa. Adiós. Regresaré en un año. Acércate, para que te pueda ver mejor. El principito se preguntaba, ¿cómo puede conocerme? Él jamás me ha visto.
Atenta contra los buenos modales bostezar en presencia de un rey. Te lo prohíbo. No me pude contener. He hecho un largo viaje y no he dormido. Está bien, te ordeno bostezar. Hace años que no veía a nadie bostezar y eso para mí es algo extraño. Anda, bosteza otra vez. Es una orden. Usted me da miedo. Ya no. Entonces te ordeno bostezar rápido. Anda. ¿Puedo sentarme? Te ordeno sentarte. Señor, yo... discúlpeme que le pregunte. Te ordeno que me preguntes. ¿Cuáles son sus dominios? El universo. ¿Y las estrellas le pertenecen? Seguro, me obedecen al instante. No soporto la desobediencia. Yo soy un monarca absoluto. No tengo nada más que hacer aquí. Partiré nuevamente. No te vayas. Me siento tan orgulloso de tener un súbdito. Te nombro mi ministro de justicia. Pero si no hay nadie a quien juzgar. Eso no se sabe. Aún no he recorrido mi reino. Al otro lado tampoco hay nadie. Pues yo creo que en alguna parte de mi planeta se esconde una vieja rata. La escucho en las noches. Tú podrías ser el juez de esa vieja rata. De tiempo en tiempo la condenarías a la pena capital, pero cada vez la perdonarías para evitar que se extinga. Ya sabes, solo hay una. Pero a mí no me gusta condenar a nadie a muerte. Si su majestad aprecia la obediencia, podría ordenarme algo razonable. Podría ordenarme, por ejemplo, que desapareciera en un minuto. ¡Te nombro mi embajador! Los adultos son sumamente raros, se dijo el principito en su viaje. El segundo planeta estaba habitado por un vanidoso. Para un vanidoso, todas las demás personas son admiradores. ¡Ah, mira! Un admirador viene a visitarme. Buenos días. ¡Qué sombrero más gracioso! Es para saludar. Infortunadamente, rara vez pasa alguien por aquí. ¡Aplaude, aplaude! ¿Y qué tiene uno que hacer para que caiga el sombrero? ¿De verdad me admiras mucho? ¿Qué significa admirar? Admirar significa que soy la persona más bella, más perfumada, mi mejor vestida y mucho más inteligente de este planeta. Pero, si tú estás solo en este planeta. Hazme un favor, admírame a pesar de todo. Bien, te admiro. Pero, ¿por qué te importa tanto? Definitivamente, los adultos son muy curiosos, concluyó el principito en su viaje.
siguiente planeta era de un comerciante. Este señor estaba muy ocupado. Buenos días. Su cigarro se le apagó. 3 y 2 son 5. Buenos días. 15 y 7 son 22. No tengo tiempo. 26 y 5 son 31. Tenemos entonces 501.622.731. ¿500 millones de qué? ¿Cómo? ¿Sigues ahí? 500 millones de... ya no lo sé. Tengo tanto trabajo. Soy una persona muy ocupada. ¿500 millones de qué? ¿Moscas? ¿Abejas? No lo sé. Millones de cosas pequeñas que a veces se ven en el cielo, con las cuales sueñan los haraganes. Yo soy una persona muy seria. No tengo tiempo para fantasías. Las estrellas. ¿Y qué hace con 500 millones de estrellas? 501.622.731. Es exacto. ¿Qué hago con ellas? Nada. Las poseo. Por eso soy rico. ¿Y qué hay con ser rico? Puedo comprar más estrellas si alguien las encuentra. ¿Y qué hago con ellas? Las administro. Las cuento. Y le recuento. No es fácil, pero soy una persona muy seria. ¿Y eso es todo? Es suficiente. Y yo poseo una flor que riego todos los días. Y tengo 3 volcanes que barro cada semana. Es bueno para mis volcanes y para mi flor que yo sea su dueño. En cambio, tú no le sirves a tus estrellas. Decididamente los adultos son muy extraños, se dijo el principito en su viaje. Der vierte Planet war sehr sonderbar. Es war dort gerade Platz genug für eine Straßenlaterne und einen Laternenanzünder. Guten Tag. Warum hast du deine Laterne eben ausgelöscht? Guten Tag. Ich habe die Weisung, meine Laterne auszulöschen. Guten Abend. Aber... warum hast du sie eben wieder angezündet? Das ist die Weisung. Ich verstehe nicht. Da gibt es nichts zu verstehen. Die Weisung ist die Weisung. Ich tue einen schrecklichen Dienst. Früher ging es vernünftig zu. Ich löschte am Morgen aus und zündete am Abend an. Den Rest des Tages hatte ich zum Ausruhen. Der Nacht zum Schlafen. Und seit damals wurde die Weisung geändert? Die Weisung wurde nicht geändert. Das ist ja das Trauerspiel. Der Planet hat sich von Jahr zu Jahr schneller gedreht und die Weisung ist die gleiche geblieben. Und jetzt dreht er sich in der Minute einmal und ich habe nicht mehr eine Sekunde Rast. Jede Minute zünde ich einmal an, lösche einmal aus. Das ist drollig. Die Tage dauern bei dir eine Minute. Das ist ganz und gar nicht drollig. Es ist nun schon fast eine Woche, dass wir miteinander sprechen. Eine Woche? Ja. 7 Minuten. 7 Tage. Eine Woche. Guten Abend.
Weißt du, ich kenne ein Mittel, wie du dich ausruhen könntest, wenn du wolltest. Ich will immer. Dein Planet ist so klein, dass du mit 3 Sprüngen herumkommst. Du musst nur langsam genug gehen, um immer in der Sonne zu bleiben. Willst du dich ausruhen, dann gehst du spazieren. Und der Tag wird so lange dauern, wie du willst. Das hilft mir nicht. Was ich im Leben liebe, ist der Schlaf. Es ist aussichtslos. Guten Tag. Der, sagte sich der kleine Prinz, während er seine Reise fortsetzte, der wird von allen anderen verachtet werden. Vom König, vom Eitlen, vom Geschäftsmann. Dabei ist er der Einzige, den ich nicht lächerlich finde, weil er sich mit anderen Dingen beschäftigt als mit sich selbst. Planeta estaba habitado por un anciano que escribía enormes libros. Ah, miren, un explorador. ¿De dónde vienes tú? Oh, qué libro más gordo. ¿Qué hace aquí? Soy geógrafo. Un erudito que sabe dónde están los mares, los ríos, las ciudades, las montañas y los desiertos. Muy interesante. Al fin una profesión en regla. Es muy bello su planeta. También hay aquí océanos, montañas, ciudades, ríos y desiertos. Eso sí, no lo sé. Pero usted es geógrafo. Correcto. Pero no un explorador. Aquí hacen falta muchos exploradores. El geógrafo es el que cuenta las ciudades, ríos, montañas, mares, océanos y desiertos. El geógrafo es muy importante para abandonar su escritorio. Pero sí recibe a los exploradores y los interroga y anota sus impresiones. Tú vienes de muy lejos. Eres un explorador. Tú me describirás tu planeta. Primero se anotan con lápiz los relatos de los exploradores. Con tinta se escriben únicamente cuando el explorador ha aportado pruebas. Ahora, cuéntame. En mi país, que es muy pequeño, no pasa nada. Tengo 3 volcanes. 2 en actividad y 1 apagado. Pero nunca se sabe. Nunca se sabe. También tengo una flor. La flor no la registramos. ¿Por qué no? ¡Son lo más bello! Porque las flores son perecederas. ¿Qué significa perecedero? Los libros de geografía son los más valiosos de todos. Nunca envejecen. No es común que una montaña cambie de sitio, que un océano vacíe sus aguas. Solo registramos las cosas eternas. ¿Pero qué significa perecedero? Significa amenazado por una pronta desaparición. ¿Entonces mi flor desaparecerá muy pronto? Así es. Mi flor es perecedera, se dijo el principito. Y solo tiene 4 espinas para protegerse del mundo. Y yo la dejé completamente sola en casa. Pero pronto tomó la firme decisión de proseguir su viaje. ¿Qué me aconseja? ¿A dónde debo ir? Al planeta Tierra. Tiene buena fama. Y el principito se puso en camino.
y pensaba en su flor. Y si desean saber cómo le irá al principito en la tierra, entonces no se pierdan la segunda parte de esta historia. Einmal auf der Erde wunderte sich der kleine Prinz, niemanden zu sehen. Er fürchtete schon, sich im Planeten geirrt zu haben. Aber dann machte er sich doch auf die Suche nach den Menschen. Guten Abend. Guten Abend. Auf welchem Planeten bin ich? Auf der Erde. Du bist in Afrika. Ah. Es ist also niemand auf der Erde? Hier ist die Wüste. In den Wüsten ist niemand. Die Erde ist groß. Ich frage mich, ob die Sterne leuchten, damit jeder eines Tages seinen Stern wiederfinden kann. Schau meinen Planeten an. Er steht gerade über uns. Aber wie weit er fort ist. Er ist schön. ¿Pero qué haces tú aquí? Es que tengo problemas con una hermosa flor. ¿No? ¿Dónde están los hombres? Uno se siente bastante solo en el desierto. También se está solo en medio de ellos. Oh, eres un animal gracioso, delgado como un dedo. Pero más poderosa que el dedo de un gran rey. No eres muy poderosa. Ni siquiera tienes pies. No puedes viajar. Pero te puedo llevar más lejos que un barco. A quien yo toco, regresa a la tierra de donde vino. Pero tú eres puro. Y tú vienes de una estrella. Tú tust mir leid, auf dieser Erde aus Granit, so schwach wie du bist. Y algún día podré ayudarte cuando añores mucho a tu planeta. Puedo hacerlo. Te entendí muy bien. ¿Pero por qué hablan siempre en acertijos? Los libero a todos. Después de haber caminado largo tiempo por entre rocas y arena, el principito descubrió por fin una carretera que conducía a un exuberante jardín de rosas.
Había contado que ella era la única en su clase en todo el mundo. Y aquí había 5,000 de ellas, y todas iguales, en un mismo día. Buenos días. Buenos días. Estoy aquí. Bajo el manzano. ¿A quién eres? Eres tan hermoso. Yo soy un zorro. Ven y juega conmigo. Estoy tan triste. No estoy domesticado. No puedo jugar contigo. Ah, perdón. Dígame, ¿qué significa domesticar? Tú no eres de aquí. ¿Qué buscas? Busco a los hombres. ¿Qué significa domesticar? Los hombres que tienen armas y disparan, eso me molesta. También crían gallinas. En eso radica todo su interés. ¿Acaso buscas gallinas? No, busco amigos. ¿Qué significa domesticar? Es una cosa que pertenece al pasado. Significa familiarizarse. ¿Familiarizarse? Sí, correcto. Tú no eres para mí más que un niño como otros tantos. Yo no te necesito y tú no me necesitas. Para ti solo soy un zorro más. Pero si me domesticas, nos necesitaremos. Seremos algo especial el uno para el otro. Empiezo a entender. Hay una flor. Creo que me domesticó. Es posible. En la tierra uno encuentra todas las cosas posibles. No es en la tierra. ¿En otro planeta? Sí. ¿Hay cazadores en ese planeta? No. Suena interesante. ¿Y gallinas? ¡No! Nada es perfecto. Mi vida es monótona. Yo cazo gallinas y los hombres me cazan a mí. Todas las gallinas son iguales. Y todos los hombres son iguales. Por eso es que a veces me aburro. Pero si tú me domesticas, mi vida se llenará de alegría y sol. Mira hacia allá, al otro lado, los trigales. Para mí el trigo es inútil. Yo no como pan. Pero tú tienes el cabello rubio como el trigo. Oh, será maravilloso cuando me hayas domesticado. El color dorado de los trigales hará que me acuerde de ti. Así es. Por favor, domestícame. Me gustaría, pero no tengo tiempo. Debo encontrar amigos y conocer muchas cosas. Uno solo conoce las cosas que domestica. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Todo lo compran en los almacenes. Pero los amigos no pueden comprarse. Si tú quieres un amigo, entonces domestícame.
Bueno, ¿y qué tengo que hacer? Tienes que ser muy paciente. Primero te sientas en el pasto un poco alejado de mí. Yo te miraré furtivamente con el rabillo del ojo. Y tú no dirás nada. Las palabras son la fuente de todos los malentendidos. Pero cada día podrás acercarte un poco más. En esa forma, el principito se familiarizó con el zorro. Y al acercarse la hora de la despedida, dijo el zorro: creo que voy a llorar. Es tu culpa. Yo no quería nada malo para ti, pero tú insististe en que te domesticara. Claro. Pero ahora vas a llorar. Desde luego. Entonces no ganaste nada. Sí, gané. El color dorado del trigo me hará acordar de ti. Ve y observa las rosas. Entenderás que tu rosa es única. Regresa luego a decirme adiós. Yo te regalaré un secreto. Ya verás. No son como mi rosa. No son nada. Nadie las ha hecho familiares. Son como era mi zorro. Pero yo lo hice mi amigo. Y ahora él es el único en el mundo. Son hermosas, pero vacías. Mi rosa es más importante que ustedes. Yo la regué y la resguardé bajo una campana de vidrio, porque es mi rosa. Adiós. Adiós. He aquí mi secreto. Es muy sencillo. Uno solo puede ver bien con el corazón. Lo importante es invisible a los ojos. Uno solo ve con el corazón. Lo realmente importante es invisible a los ojos. El tiempo que has invertido en tu rosa es lo que la hace tan importante. Mientras vivas, serás responsable de aquello con lo que te hayas familiarizado. Tú eres responsable de tu rosa. Yo soy responsable de mi rosa. Yo soy responsable de mi rosa. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué haces aquí? Clasifico los pasajeros en paquetes de 1,000. Desvío los trenes que los transportan, a veces a la derecha y otros a la izquierda. ¿Mucha prisa? ¿A dónde van? El mismo maquinista no lo sabe. ¿Ya vienen de regreso? No son los mismos. Eso varía. ¿No estaban a gusto donde se hallaban?
Nadie está nunca a gusto en su lugar. ¿Persiguen estos a los primeros pasajeros? Ellos no persiguen nada. Duermen ahí dentro o también bostezan. Solo los niños aplastan curiosos su nariz contra el vidrio. Solo los niños saben a dónde van, pensó el principito. Ellos le dedican su tiempo a un muñeco de trapo y el muñeco es sumamente valioso para ellos y lloran si alguien se lo quita. Ellos la pasan bien. Era ya el octavo día de mi avería en el desierto cuando bebí mi última gota de agua. Oh. Tus recuerdos son bellos, pero llevamos 8 días en el desierto. No reparó mi avión y sin nada para beber, sería muy feliz si pudiera ir tranquilamente a una fuente. Mi amigo el zorro. Amigo, aquí no se trata de tu zorro. ¿Por qué? Porque moriremos de sed. Es bueno haber tenido un amigo. Incluso si hay que morir. Me alegro de haber tenido un zorro de amigo. Yo también tengo sed. Busquemos una fuente. Aunque abrigaba pocas esperanzas, nos pusimos en camino. כוכבים יפים בגלל פרח שאינו נראה. נכון. המדבר יפה. יפה כל כך. כי אי שם הוא מסתיר באר. כן. הכוכבים. המדבר. מה שמעניק להם את יופיים סמוי למעשה מן העין. אוח, אני שמח שאתה מסכים עם השואל שלי. הנסיך הקטן נרדם. הרמתי אותו בזרועותיי והמשכתי בדרכי. הייתי נפעם מאוד ונרגש. נדמה היה לי שאני נושא אוצר שביר בזרועותיי. לאור הלבנה היבטתי במצחו החיוור ובעיניו העצומות, בקצוות שערו שהתבדרו ברוח, ואמרתי לעצמי, איני רואה אלא את הקליפה החשוב ביותר סמוי מן העין. Despertemos la fuente y cantará. Oh, déjame hacerlo a mí. A ti te queda muy pesado. Yo tengo sed. Dame de beber. Esta agua era algo muy diferente a una bebida. Había brotado del pantano bajo las estrellas, del canto de la polea, de los esfuerzos de mis brazos. Le hacía bien al corazón. Era como un regalo. Los hombres aquí cultivan 5,000 rosas en un mismo jardín.
y jamás encuentran allí lo que buscan. Sabiendo que se puede hallar lo que buscan en una sola rosa o en un sorbo de agua. Seguro. Pero los ojos son ciegos. Hay que buscar con el corazón. Tienes que cumplir una promesa. ¿Qué promesa? Tú ya sabes. Un bozal para mi oveja. Soy responsable de mi flor. Por lo visto, tienes planes que yo desconozco. Tú sabes. Mi arribo a la tierra. Mañana hará un año. Aterricé muy cerca de aquí. Entonces, ¿no es una casualidad que esa mañana, cuando yo te conocí, estuvieras paseando solo a 1,000 millas de distancia de toda región habitada? ¿No es cierto? Has regresado justo a este punto para el aniversario. Me preocupo por ti. Ahora tienes que volver a tu avión y trabajar. Regresa mañana a este mismo sitio. ¿Entonces ya no lo recuerdas? Este no es el sitio exacto. Sí, sí. El día puede que sí, pero el sitio exacto no. Sí, es aquí. Vas a ver dónde comienza mi huella en la arena. Esta noche estaré ahí. ¿Tienes buen veneno? ¿Estás segura de que no me harás sufrir mucho? Bueno, ahora vete. Voy a saltar al suelo. ¡Oh, espera! ¡Esa es de las que matan a alguien en 30 segundos! ¿Qué historias son estas? ¿Hablas ahora con serpientes? Me alegro que encontraras el desperfecto en tu avión. Podrás regresar a tu casa. ¿Cómo lo sabes? Precisamente iba a contarte cómo logré repararlo. Yo también regresaré hoy a mi casa. Que queda mucho más lejos. Y es más difícil. Sentí que sucedía algo extraordinario. Lo apreté con fuerza entre mis brazos, como un pequeñín. Y sin embargo, me parecía como si se precipitara en línea recta hacia un abismo, sin que me fuera posible detenerlo. Tengo tu oveja. Y tengo la caja para la oveja. Y también tengo el bozal. ¿Tuviste miedo? Esta noche tendré más miedo aún. Mi pequeño amigo, quiero oírte reír. Esta noche se cumplirá un año. Mi estrella se hallará en el sitio exacto donde aterricé hace un año. Toda esta historia y tu vuelta a tu estrella, ¿no será solo un sueño? Uno solo ve lo que es importante. Pero... en la noche vas a mirar las estrellas. Mi estrella será para ti una de ellas. Entonces sentirás placer al mirarlas. Y todas serán tus amigas. Y yo te haré un regalo. Oh, mi pequeño amigo. Me gusta tanto oírte reír. Ese precisamente es mi regalo. Tú serás el único en tener estrellas que pueden reír. Porque habito en una de ellas.
porque yo río en una de ellas. Esta noche... No... Venga. No voy a abandonarte. Parecerá como si estuviera enfermo. Un poco... Como si... muriera. No voy a abandonarte. Es también por la serpiente. Ella no puede morderte. No voy a abandonarte. Es cierto. A la segunda mordedura ya no tienen veneno. No pude verlo alejándose en medio de la noche. Había desaparecido en silencio. Viniste. Entiende. Es muy lejos. No puedo llevarme ese cuerpo. Es demasiado pesado. Pero se quedará aquí. Como una envoltura vieja. Uno no debe entristecerse por esas envolturas viejas. Aquí es. Déjame dar este paso totalmente solo. Tú ya sabes, mi flor. Soy responsable de mi rosa. Es muy sencillo. Mira. Es todo. Fue como si una centella amarilla le hubiera mordido el tobillo. Por un instante quedó inmóvil. Ni un lamento. Cayó suavemente, como cae un árbol. Sin el menor ruido. Para mí, el desierto es el paisaje más hermoso y más triste del mundo. Aquí el Principito hizo su aparición en la tierra, y aquí desapareció nuevamente. Observen este paisaje con atención, para que lo reconozcan. Si sale a su encuentro un niño, si ríe, si no contesta preguntas, entonces ya saben de quién se trata. Pero yo escucho en la noche las estrellas y me siento feliz. Y todas las estrellas ríen quedamente.